Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural Colegiada con Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Bomberos. Siendo las 12:57 minutos, damos por inaugurada esta comisión colegiada. Le pedimos al secretario técnico que si nos hace favor de nombrar asistencia. Con su permiso. Buenos días. Buenos días. Mireya Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ramón González González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó su inasistencia. Gerardo Pérez Martínez, justificó su inasistencia. Óscar Ornelas Martín, justificó su inasistencia. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Justificó. Le informo, presidenta, que hay 6 de 9 ediles. Por lo tanto, tenemos quórum y válidos los acuerdos que salgan de esta comisión. Pasamos al siguiente punto, que es la orden del día. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, turno aprobado por la sesión de ayuntamiento celebrada el 15 de junio del presente año, mediante el acuerdo 708-2021-2024, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Rural y Protección Civil el acuerdo legislativo número 1461, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se analice la convivencia de crear un reglamento para el manejo de quemas agropecuarias. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Si están a favor de aprobar la orden del día, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Turno aprobado en la sesión de ayuntamiento celebrada el 15 de junio del presente año, mediante acuerdo número 708-2021-2024, donde se autorizó turnar a las comisiones edilicias de Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable y Protección Civil el acuerdo legislativo número 14.461, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se analice la convivencia de crear un reglamento para el manejo de quemas agropecuarias. Es cuanto. Bueno, primero que nada, pues darle la bienvenida. Nos acompaña esta comisión colegiada, la directora de Protección Civil y Bomberos. Nos acompaña también la jefa de Desarrollo Rural y el jefe de la Dependencia de Ecología y Medio Ambiente. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos, junto con los directores y los integrantes de la comisión colegiada. Pues le vamos a darle seguimiento a este turno que nos giraron. Lo primero, me gustaría darle lectura al acuerdo legislativo en materia. Dice, instrúyase al secretario general de este Poder Legislativo para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a los 125 municipios del Estado de Jalisco a efecto de que en el ámbito de competencia e insistiendo en la necesidad de crear un reglamento específico para el manejo de quemas agropecuarias o en su caso la realización de modificaciones reglamentarias necesarias existentes y de existir viabilidad se explore la efectividad y posibilidad de mejorarlo o la regulación indicada con el
propósito de evitar incendios agrícolas que salen de control y crean incendios forestales, y en su oportunidad se informe a esta soberanía sobre las determinaciones tomadas. Ese es el turno que tenemos en la mesa para su discusión y análisis, y pues en este momento igual me gustaría cederle el uso de la voz al director de Ecología para que nos informe el estatus del reglamento actual. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. Adelante, Liz, ingeniero. Sí, bueno, les platicaba, lo contextualizaba, el reglamento de ecología que fue editado en el 2015, no menciona específicamente el tema del control de temas agropecuarios en específico, y nos basamos en la norma 015, ya es una norma, si no me equivoco, de más de 20 años aproximadamente, no recuerdo bien cuándo fue editada, pero es la vigente, esa norma 015. Entonces, cuando se solicitan, digamos, dictámenes para temas agropecuarios a la Jefatura de Ecología, no propiamente se autorice, sino nos damos por enterados. Esa es una parte que marca la norma, no es una autorización, sino es un aviso de quema. Y en el aviso de quema se establece los criterios de antelación y cuáles son los criterios también, por ejemplo, de que debe estar la quema en ciertos horarios, el lugar, que la persona que lo solicita tiene que tener gente de apoyo y los guardias y las guardavallas, eso es lo que marca la norma. Entonces, estamos basados sobre esa normatividad, que reitero, es la vigente. Y también el GIAS hizo una convocatoria el año pasado para homologar los reglamentos de los municipios que componen a la Junta Intermunicipal Alto Sur. Y en febrero de este año me tocó participar en algunas observaciones de ese reglamento para homologar. La GIAS contrató una empresa externa para poder hacer ese reglamento, y les podría comentar que se estarían integrando temas sobre quemas y también sobre las villeras. Hasta ese momento es el estatus de ese reglamento, ¿no? para homologar. Y lo otro, en el caso de que tendríamos que se integrara esos criterios al reglamento, habría que tener, digamos, el soporte jurídico para que no contraste con la 015, que es la norma actual. Sí. Y también comentaba que cuando se tiene contingencias atmosféricas o ambientales, SEMADET envía un oficio a la Jefatura de Ecología a través de la Presidencia para que esa norma no se aplique de alguna manera. Ese es lo que se puede comentar contextualizando la temática. Y reiterando también que cuando son quemas a cielo abierto dentro de áreas urbanas, sí se debe solicitar el solicitante el visto bueno del área de ecología. Y en ese caso se tiene que avisar a los vecinos, a bomberos, a protección civil, de que va a haber una quema a cielo abierto, pero rara vez se aplica. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, entonces actualmente el municipio, su control de quemas agropecuarias es a través de la aplicación de la norma 015. ¿Es correcto? Sí. Pero se está trabajando en un reglamento a nivel regional para... Así es. En ese reglamento sí me tocó analizarlo en su momento, igual se los puedo compartir digital. Y ahí se ve donde está algunos apartados pendientes, la parte de las ladrilleras, la parte de las quemas, porque entiendo que eso lo iba a revisar gente especializada, digamos, de SEMADET, para que sea congruente con la norma 015. Así es. Ok, muy bien. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario. ¿No? Y en respuesta a este turno, no sé si les parezca que demos esa respuesta, que el municipio de Tepatitlán de Morelos está trabajando bajo la NOM 015 para el control de quemas agropecuarias y está trabajando en un reglamento a nivel regional con el GIAS. Es correcto. Muy bien, así se le informa. Eso.
Bueno, si están de acuerdo, lo pedimos manifestarlo a través de su voto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto, clausura. Es Juan. Siendo la 1:07 p.m, damos por clausurada la sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, colegiada con Desarrollo Sustentable y Protección Civil y Bomberos. Buenas tardes y muchas gracias por su participación.